Nos encontramos ahora en el sector ecuestre de Costa Esmeralda, precisamente en la cancha de polo número 1. Es un espacio que viene creciendo muchísimo en los últimos años, no solo desde el punto de vista de la infraestructura, sino también y principalmente de lo que tiene que ver con la organización y los servicios que se le brindan a los usuarios. La actividad principal es el polo, que tiene lugar durante 4 momentos a lo largo del año: las vacaciones de verano, las vacaciones de invierno, la Semana Santa y en noviembre, que se hace un torneo regional en donde venimos participando ya hace unos años con un equipo propio de Costa Esmeralda. También tenemos la escuelita de polo, la escuelita de equitación y el servicio de cabalgatas que se brinda a lo largo de todo el año desde el palenque de playa. El sector cuenta con 2 canchas de polo, una pista de vareo, una pista de equitación y después tenemos el galpón de maquinarias, los dormis con camas para los peticeros y el sector de lockers donde los jugadores dejan todas sus pertenencias a lo largo de su estadía. Trabajamos siguiendo una planificación anual que tiene que ver sobre todo con el mantenimiento de la infraestructura, en donde se destaca el cuidado de las canchas. Para eso contamos con una asesoría agronómica externa que nos visita una vez por mes y nos va indicando los trabajos a realizar teniendo en cuenta la situación climática. Es muy dinámico porque depende un poco de las lluvias, las temperaturas y demás, y vamos llevando un cronograma que tiene que ver con el control de malezas, de insectos, control de hongos y otras tareas agronómicas que se nos van indicando en la medida que van siendo necesarias para las canchas. Tenemos un staff de planta permanente muy capacitado para llevar adelante todas las tareas necesarias y trabajamos en la gestión también con el acompañamiento de la subcomisión ecuestre, que está conformada por diversos propietarios que, además de ser jugadores de polo, tienen una mirada específica y nos ayudan a llevar adelante la gestión y la proyección del sector ecuestre. El sistema de riego es uno de los trabajos más importantes que llevamos adelante en el mantenimiento de las canchas. Tenemos un reservorio de agua en la laguna ecuestre que tiene 2 bombas sumergidas que llevan el agua a través de unas cañerías subterráneas que terminan en los hidrantes que le dan paso a los regadores para poder llevar adelante el trabajo. También el corte con maquinaria específica. Y bueno, la rastra que se pasa siempre después de cada partido para disolver el bosteo y emparejar de la superficie. En los corrales tenemos un tratamiento del guano que, bueno, obviamente tiene que ver con la limpieza que hacen los peticeros de los corrales y después nuestro equipo que lo lleva a un guanero donde lo acopiamos y después producimos material orgánico que se utiliza en las huertas de muchos de nuestros vecinos. Sin duda, Costa Esmeralda es hoy uno de los puntos más atractivos de toda la región y desde el área deportiva trabajamos constantemente para seguir ampliando los servicios deportivos y que nuestros visitantes disfruten cada vez más.
Thank you.